Ay, qué cosas con Martínez, hombre. Así es. Ríete, oye, Martínez. Sí, sí, no, te sabes reír, ¿eh? A ver. Me estoy riendo. A ver, una sonrisa. No, no, falsa, no. Martínez, original. No, no, no. Ahorita nos vamos a reír. Hay material para risa. Mira. El Paso, Texas. Agentes de aduanas y patrulla fronteriza descubrieron un contrabando de 149 kilos de marihuana que narcotraficantes intentaban cruzar a los Estados Unidos en un tráiler comercial. Agréguele a estos decomisos los que se han decomisado en Juárez y verá cuánta cantidad de marihuana. Esto forma parte de la mala nota. Insólito, los agarraron escondidos. Fíjate el ingenio, pero era demasiado burdo para que lo lograran. Son indocumentados. Fíjate, era la troca y luego llevaban el forro ese de plástico que le ponen a la caja para que no se maltrate, ajá, como un doble fondo. Y allí, ajá, iban escondidos los indocumentados y que llega la patrulla fronteriza. Mira, ahí está, ahí se observa. El ingenio, una chicanada. Sí. Nomás sí, que los descubrieron. 12 indocumentados descubiertos en la carretera Nuevo México, cerca de la franja fronteriza. Esto forma parte de lo insólito. Y fíjese lo que decomisaron de aquel lado. Oye, ¿y por qué haces tanto énfasis que allá? Pues porque 7 kilos, pero de cocaína, Edgar, fueron asegurados por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en el Puente Internacional Córdoba-Américas. El polvo estaba escondido dentro del radiador de una Chevrolet. Esto forma parte de la mala nota. Sentenciaron a Martínez y no es Juan Manuel. Hago la aclaración. Se me hace raro. Hago la aclaración. Se me hace raro porque fíjate que todos los Martínez somos muy buena onda. Fíjate, cadena perpetua a el paseño que mató a madre e hija en el 2011. Claro. En un hecho que nomás porque le molestó. Sí, claro. Pues fíjate. Se le considera un asesino peligroso. Cristian Martínez, de 24 años, fue declarado culpable y pasará el resto de sus días tras las rejas. Esto forma parte de la mala nota. Y bueno, protestaron contra la pena de muerte también allá en El Paso, Texas. Justo cuando se llevaba a cabo este juicio, en el exterior de la corte, integrantes del grupo denominado Paseños contra la Pena de Muerte realizaron una protesta. Entre los manifestantes estuvo la madre de Daniel Villegas Paseño, que insiste es inocente y que recientemente fue liberado tras permanecer 20 años tras las rejas. Y todavía no se libera porque espera un nuevo juicio. Así es, así es. Esto forma parte de la mala nota. Aquí le dicen joint semen, pero es mezcla para tabla roca. Llevaban allí el clavo. Un cargamento de marihuana iba escondido en la mezcla para el material de construcción conocido como tabla roca o sheet rock. Esto en el Puente Libre, 318 kilogramos de hierba. Esto forma parte de la mala nota. Importante donativo a un hospital del Paso, Texas. Es para el hospital Thomason, ahora conocido como University Medical Center. Así es, el único hospital del Paso, Texas, que recibe heridos nivel 1 en el área de traumatología, recibió un donativo de $1,000,000 por parte de Share Legate Center en honor de los dos abogados que hicieron esta histórica aportación. Esto forma parte de la buena nota. Recordaron a los indocumentados muertos en esta región de la frontera. Al cumplir 15 años, la organización que defiende a los indocumentados en esta región fueron y se plantaron ahí en el cerco que está en Anapra y recordaron a los caídos y también criticaron la política que aplica Estados Unidos, que más que controlar el flujo migratorio provoca muertes, dicen los activistas. Esto forma parte de la mala nota. Y de esta manera llegamos al final de una edición más de su programa La Semana en Resumen.
¿Quién sigue a continuación? Natalia Baeza y el Güero Moya, esta noche con Natalia Baeza. Buenas noches.